Buenas tardes, muy contentos de estar con todos ustedes en este viernes primero de diciembre, en esta tarde ya iniciando el mes de la época navideña, donde las calles se llenan de alegría y de muchos colores y nuestras costumbres y tradiciones las tenemos a flor de piel con las posadas, las fiestas, los amigos y muchísimas cosas más, entre ellas también muchas celebraciones culturales, mucha información que compartirles. Por lo tanto, lo invitamos a que se quede con nosotros y que nos acompañe esta linda tarde donde estaremos platicando pues acerca de la información más relevante en el área cultural, como por ejemplo, le tenemos los detalles del encendido del pino en los tres museos que se llevó a cabo este último fin de semana. Esto entre otra información y bueno, por supuesto también le tendremos los detalles de obras de teatro, de puestas en escena que estarán en los próximos días. Este fin de semana también Edgar Garduño nos tiene la cartelera pues para que usted tome como opción una de estas obras que se presentan en nuestra ciudad y también estará Isabel, una actriz que participa en Boterito, una gordita en búsqueda del amor. Más adelante estaremos platicando con ella acerca de esta puesta en escena y que nos ofrece, y por supuesto Gerardo Cortés, como cada viernes, pues nos estará hablando de música, en esta ocasión de rock mexicano, que ya nos hacía falta hablar de este rubro de música aquí en la otra tarde. Y bueno, pues también estará con nosotros la señora Cristina González, presidenta de ESER, esta asociación que se encarga pues de organizar y coordinar a los voluntarios, y por algo dicen que la felicidad está en dar y no en recibir. Edgar, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristina Torres? Como bien lo mencionabas, ya el ambiente navideño, incluso aquí en el estudio del Canal 28, en esto que es otra tarde, toda la información relacionada a las actividades culturales y artísticas. Y obviamente también falta la sección de Josefina Benavides, sí, que no puede faltar para averiguar cuál es la agenda de la música de concierto que se presentará este fin de semana en nuestra ciudad y los próximos días. Pero antes de iniciar con toda la actividad artística, también dicen por ahí, Cristina Torres, que el futuro fútbol es cultura y viene una celebración muy importante a nivel mundial del fútbol soccer, ¿no? Que es el mundial que en esta ocasión va a ser en Rusia ya en el 2018, y obviamente tenemos una información relacionada con los grupos que ya se dieron a conocer para los diferentes partidos, y la selección mexicana quedó nada más y nada menos que dentro del grupo F, en conjunto con Alemania, Suecia y Corea del Sur. La selección mexicana debutará su primer partido contra el actual campeón del mundo, Alemania. El partido será el domingo 17 de junio en el estadio Luzhniki de Moscú, en donde será la inauguración y la final del Mundial. Por cierto, ¿sabe usted que en el ámbito cultural hay detalles interesantes de Alemania, verdad? Así es, déjenme platicarles que Alemania es uno de los países con grandes festivales internacionales, culturales y artísticos, pues cada año se celebra el festival más grande del mundo, dedicado a la cerveza. Oktoberfest en Múnich, y cada otoño más de 6 millones de visitantes de todas partes del mundo acuden a Múnich para ser parte de la algarabía y el canto de esta gran festividad, en la cual se puede apreciar lo mejor de su gastronomía y su cultura, además de ser una interesante forma de conocer las tradiciones alemanas.
Pero en el grupo F no solamente está Alemania, está Corea del Sur y está Suecia. Y en Corea hay muchas actividades importantes como el Festival Internacional de Danza de Máscaras. Este festival se celebra de Andong, el hogar de la cultura confuciana de Corea, y el festival muestra actuaciones refinadas de danza de máscaras nacionales e internacionales. En el pueblo de Hahoe, que ha sido designado como uno de los patrimonios culturales de Corea, los visitantes pueden disfrutar del espectáculo de las actuaciones de danza en los bosques de pino. También está Suecia. Así es, por otro lado, en Suecia, el Festival Cultural de Agosto de Gotemburgo es otra opción. Esta propuesta atrae alrededor de 1 millón de visitantes y tiene lugar a mediados de agosto. Tiene una duración de 9 días aproximadamente, durante los cuales se celebran conciertos, espectáculos de danza, degustaciones y exposiciones, entre otras propuestas grandes para toda la familia. Esta gran fiesta del fútbol a nivel mundial se puede convertir en un gran pretexto para indagar también en la cultura de los diferentes países que participan. Ya lo dijimos, quedó en el grupo F México, junto con Corea del Sur, Alemania y Suecia. Y bueno, vamos a seguir con más de otra tarde, mi querida Cristina Torres. Así y es. Tenemos información importante de reportajes que ha hecho nuestro compañero Paco Garza, y comentabas uno que sucedió justo el domingo pasado. Así es, y esto es debido al encendido del pino ya tradicional que se lleva a cabo cada año, y con el fin de dar la bienvenida a la temporada de actividades navideñas se llevó a cabo esta acción, el encendido del tradicional pino de los tres museos. Vamos a ver este reportaje. Con el fin de dar la bienvenida a la temporada de actividades correspondientes al inicio de las fiestas navideñas, el equipo de Tres Museos, en colaboración con la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y la Percha Teatro, llevaron a cabo el tradicional encendido del pino, siendo televisado a toda la entidad por el equipo de Canal 28 Televisión Inteligente. Para la edición 2017 del magno evento, se contó con diversas actividades multiculturales, como el cuento ballet El Cascanueces, el encendido del pino a cargo del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, que se hizo acompañar de su familia, un espectacular show de pirotecnia, lluvia de nieve artificial e interpretación de villancicos a cargo de un coro por parte de la Facultad de Música de la Máxima Casa de Estudios. Para el diseño del pino de este año, se contó de nueva cuenta con la participación del artista regiomontano Sergio Rodríguez, quien empleó colores cálidos como el amarillo, naranja y rojo para simbolizar la vitalidad, la alegría, la actividad y la cercanía emocional, desde el amor y la pasión hasta los sentimientos de amistad. Cabe mencionar que de 20 veces que se ha realizado el pino para tres museos, en 17 de sus ocasiones, Sergio Rodríguez ha sido el responsable de dar vida a su diseño, usando siempre materiales 100% reciclables. La permanencia del pino navideño es al próximo 8 de enero de 2018, y para mayores informes de la agenda de actividades de los recintos museísticos, puedes consultar las redes sociales oficiales. Para Canal 28 Televisión Inteligente, Francisco Garza. México es un mosaico de festividades constantes durante todo el año, y en Tlalpujalúa, Michoacán, se lleva a cabo La Esfera, una feria artesanal muy importante en este maravilloso estado, casi casi del sur de nuestro país. Vamos a escuchar la nota completa en relación a este festival artesanal La Esfera allá en Michoacán. Tlalpujahua, Michoacán, es un pueblo mágico con encanto y de bellas artesanías, que año con año recibe a miles de turistas con motivo de la Feria de la Esfera, y este 2017 celebra su 18ª edición. Y es que desde el 30 de septiembre al 17 de diciembre, los artesanos de este bello lugar, conocido como la Ciudad de la Eterna Navidad, sorprende a propios y extraños con las maravillas que elaboran para la mejor temporada del año. Tlalpujahua fue designado Pueblo Mágico el 27 de junio de 2005, por su acogedor aspecto actual, que durante más de 3 siglos fue sitio de bonanza minera con vetas de oro y plata. En este municipio, lugar donde nació Ignacio López Rayón, hay varias fábricas de esferas navideñas,
siendo esta actividad una de las más importantes para la economía de Tlalpujahua. Para la edición 2017 de la Feria de la Esfera de Tlalpujahua participan 300 artesanos, 180 talleres y se cuenta con 20 millones de piezas navideñas de todo tipo. Los talleres donde trabajan los talentosos artistas no paran durante casi 8 meses para elaborar y detallar cada esfera de este sitio, ya que su calidad es reconocida a nivel mundial y se exporta a Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y Europa. Es así como Tlalpujahua se mantiene como uno de los 5 sitios más importantes de Latinoamérica en la fabricación de este producto artesanal navideño. Además de esferas navideñas de vidrio soplado, puede ser testigo de la transformación de la cantera en verdaderas obras de arte. Cerámica a media y alta temperatura, orfebrería en plata, herrería artística, farolería artística en latón, muebles rústicos y coloniales, tallados y decorados. No podrás dejar de saborear la rica gastronomía de la región con sus diferentes frutas en dulce o conserva, además de admirar sus paisajes naturales y construcciones típicas de un pueblo mágico. Para Canal 28, Televisión Inteligente, Francisco Garza. Bien, y en otra información relevante, le comento que al sur del estado de Nuevo León se encuentra el municipio de China Nuevo León, donde se encuentra la reserva ecológica El Cuchillo, y en este sitio se llevó a cabo la liberación de diversas especies. Y esto a cargo del equipo de Parques y Vida Silvestre. Vamos a ver de qué se trata. Con el fin de proteger las diversas especies de fauna de la entidad y promover asimismo la cultura del cuidado del medio ambiente y sus seres vivos silvestres, es como se llevó a cabo la ceremonia oficial de liberación de especies en las instalaciones del Parque Ecológico El Cuchillo, ubicado al sur del estado, en el municipio de China, Nuevo León. El evento se llevó a cabo frente al faro de la presa El Cuchillo de la Reserva Ecológica, con la presencia de autoridades de Parques y Vida Silvestre, entre otras personalidades, como el director de Parques y Vida Silvestre, Edgardo Acosta Canales, el regidor, Celso González, el subdelegado de la Profepa, Miguel Garza, y la secretaria del Ayuntamiento, Esperanza Martínez, por mencionar algunos. La liberación de especies en la reserva de El Cuchillo constó de 4 ejemplares de aguilillas Harris, una aguililla cola roja, un mapache y varios ejemplares de tortugas de tierra, con el fin de salvaguardarlos y darles un hogar apto para su desarrollo. Tenemos una participación muy interesante para que ellos, con sus especialistas, con sus cuidados, nos hagan el favor de participar en este programa de conservación, de tal suerte que cuando estos individuos se encuentran sanos y pueden ser integrados de nuevo a su medio ambiente, bueno, es precisamente lo que ocurrió el día de hoy. De poder haber rescatado estos animales, que queda la satisfacción de que se hizo un gran esfuerzo de una parte de la sociedad, porque también participan algunas personas que no necesariamente están involucradas directamente, pero quieren poner su granito de arena y dicen: yo participo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aportar para poder recuperar algunas de estas especies? Parques y Vida Silvestre de Nuevo León es un organismo público descentralizado de participación ciudadana de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, que tiene como primordial objetivo el instrumentar políticas de preservación, conservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestres, a través de la vinculación con todos los niveles de gobierno y con los diversos sectores de la sociedad. Para mayores informes de la Reserva Ecológica, puedes consultar las páginas del Gobierno del Estado, como asimismo las redes sociales oficiales. Para Canal 28, Televisión Inteligente, Francisco Garza. Además de la liberación de estas especies silvestres en este gran acto ecológico, pues el Parque La Pastora invita a toda la comunidad a que vayan a este zoológico y en estas vacaciones que ya se aproximan, y sobre todo a visitar al nuevo integrante de este parque, que le han titulado los de Parque y Vida Silvestre Nuevo León como el amigo rayado. Vamos a escuchar por qué se llama así y los detalles de la información. La Sultana del Norte cuenta con un nuevo integrante rayado.
Y no precisamente rayado por ser parte de un equipo de fútbol, sino porque es literalmente rayado en todo el sentido de la palabra. Y es que se trata nada más y nada menos que de una pequeña cría de cebra que recientemente acaba de nacer en las instalaciones del Parque Zoológico La Pastora. Este pequeño ejemplar de cebra es una más de las especies protegidas que se mantienen a salvo en la entidad en condiciones de vida óptimas, gracias a la ardua labor del director de Parques y Vida Silvestres, Edgardo Acosta Canales, y su gran equipo de trabajo. Con mucho gusto les comparto la buena noticia de que en el Zoológico La Pastora, una de nuestras cebras que se encuentran en el refugio correspondiente, esta semana parió una cebra. Es una cebra muy sana, ¿sí? Y como todos sabemos, las cebras son rayadas. Así es que por eso decimos que en el Zoológico La Pastora, en Nuevo León, tenemos un nuevo rayado. Tenemos un nuevo integrante de la familia de los animales que forman el Zoológico La Pastora. Y la invitación para todos ustedes, para los niños y las niñas, es de que vayan al Zoológico La Pastora y que conozcan al nuevo rayado. Parques y Vida Silvestres de Nuevo León cuenta con una oficina de trámites y servicios de vida silvestre y pesca, enfocada a la atención de las actividades cinegéticas, de cacería y de pesca deportiva recreativa. Igualmente, ofrece un sano esparcimiento, descanso y recreación a través de la administración de los parques estatales, ofreciendo áreas verdes y recreativas a la sociedad nuevoleonesa y a sus visitantes. Si deseas saber más de la labor de esta organización, como asimismo de su red de parques y reservas ecológicas, puedes consultar los sitios web del gobierno del estado, como asimismo las redes sociales oficiales del organismo. Para Canal 28, Televisión Inteligente, Francisco Garza. ¿Qué tal la cebra? ¿Qué tal? Lindísima la cebra, ¿no? Habrá que ir a verla a La Pastora ahora que tienen esta nueva cría ahí en las instalaciones. Sí, el elefante, luego un tigre albino, ahora esta cebra. Y bueno, esto habla de que pues hay un interés especial por seguir conservando este importante zoológico, que muchos dicen que ya deberían de sacarlo del área metropolitana porque ya es demasiado el escándalo que hay, incluso con un estadio que está ahí cercano. Y bueno, hemos visto que ha alterado demasiado a las especies y es importante que pongan especial atención en este detalle. Así es, y bueno, también hablando de los eventos musicales que se van a llevar a cabo los próximos días, hemos invitado a Josefina Benavides para que nos platique acerca del tema. ¿Qué tal, José? Hola, Cristi, Edgar, querido público de La Otra Tarde. Efectivamente, hay todavía algunos conciertos de temporada en marcha y queremos hacerles la invitación, pero también, por supuesto, ya comienzan los conciertos navideños. Es el caso, por ejemplo, de la invitación que tiene para usted la Orquesta Sinfónica del Tecnológico de Monterrey. Van a presentar un concierto que se llama Hooked on Romantics, en donde tenemos música de Tchaikovsky. Van a interpretar la suite completa del Cascanueces, también de Sibelius, otro compositor romántico. Vamos a escuchar Finlandia, este poema sinfónico, pero interpretado con coro, el coro a cargo de Juan David Flores. Tendremos, después de la música de Sibelius, también la oportunidad de escuchar el concierto número 2 de Sergei Rachmaninoff, y este concierto, que es verdaderamente un reto, lo ha estado preparando Eduardo Vega, que él era alumno del maestro Gerardo González, que al inicio de este 2017 pues ya no nos acompaña, digamos, físicamente, pero él ha dejado una labor importantísima entre sus alumnos, y quien va a interpretar como solista este concierto número 2 de Rachmaninoff fue alumno del maestro Gerardo González. Y bueno, pues continúa Eduardo justamente con su formación, ahora con la maestra Nargiza Kamilova, nos estaba platicando el día de ayer. Y bueno, pues esto es el viernes y el domingo, lo de la Orquesta del Tecnológico de Monterrey, viernes y domingo. El viernes a las 8:30 y el domingo a las 7 de la tarde. Tenemos entonces esta invitación para música sinfónica. Y también la Orquesta de Cámara de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León continúa con su temporada, la última del año, y tenemos un concierto muy interesante con música de saxofón. Ya ves que la música de saxofón pues es muy agradable, y entonces el maestro Claudio Tarri
Ruiz ha invitado a un solista catalán. ¿Qué te parece, es catalán? Él es Albert Julià y va a interpretar Four Pictures from New York para saxofón y orquesta de Roberto Molinelli. Esto es a las 8 en el Aula Magna y tenemos pases de cortesía para todo el público de la otra tarde. Solo tienen que llamar al 2020-8865, apuntar su nombre y le vamos a enviar estos nombres directamente a Graciela González de la Orquesta de Cámara para que no se pierdan este concierto que es parte de la temporada y que está garantizado que les va a encantar, porque la música de saxofón pues es muy agradable y por supuesto que el repertorio, que además el maestro Claudio Tarris te lo va platicando. Eso es una cosa que es también importante señalar. Luego, el martes 5, el maestro Jorge Gallegos les hace una invitación para el último concierto del 23º Festival Internacional Sala Beethoven. En esta ocasión tenemos a un pianista mexicano para cerrar este festival y se trata de un pianista que inicia sus estudios en la Escuela Superior de Música y Danza con Ibere Geber, entre otros maestros. Posteriormente se va a Viena, Austria y realiza su especialización. Después él realiza una serie de conciertos. Fue muy curioso, fíjate, porque él comienza su gira de conciertos en Australia, ¿sí? Y luego ya después de esa gira en Australia, vuelve otra vez a Viena, Alemania, España, ya a otros países, y entonces ya comienza a hacer su trayectoria internacional. Está celebrando 25 años de trayectoria artística y, bueno, pues va a presentar un programa muy interesante con música de Ravel, de Bach, y esto va a ser El martes a las 8:30 en el Auditorio San Pedro. Muy probablemente tengamos pases de cortesía, pero va a ser dentro de los diferentes espacios dedicados a música de concierto, específicamente a música de piano, como es el caso de Blanco y Negro, a través de Opus en el 102. Bueno, pues allí, que estén al pendiente de la programación. Y tenemos también, aparte de esa invitación, para la próxima semana, que el jueves 7... la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León va a tener un concierto que no es propiamente de temporada, ¿sí? Es un concierto extraordinario porque es un concierto que está organizado por Rotarios, que ustedes saben que es una asociación muy importante que hace obras de beneficencia. Y bueno, pues en este caso Rotarios ha organizado este concierto que es navideño con música, por ejemplo, la suite del Cascanueces. Van a presentar también una obra navideña del maestro Silvino Jaramillo, Christmas at the Movies, Festival de Navidad, Las Campanas de Navidad. Es un programa que se presentó hace como, ¿qué será?, unos 4 o 5 años, no, igual más, que fue muy gustado, fue muy solicitado por el público, y bueno, pues ahora lo va a interpretar la Orquesta Sinfónica el jueves en el Teatro Universitario a las 8. Es la hora de costumbre, el lugar de costumbre, pero sí, los boletos pues están a cargo de Rotario, no están a cargo de la Orquesta Sinfónica. Entonces, pues allí lo que podrían hacer es acceder a la página de Facebook de la orquesta para recibir mayor información, o bien llamar a los teléfonos de la orquesta 83 49 76 22. El 22 les recomiendo ese particularmente. Fíjense que va a haber más conciertos navideños. Por ejemplo, tenemos este otro que es el día 6, si no mal recuerdo. Sí, 6 de diciembre, 8 de la noche. Y fíjate que es una invitación para escuchar música navideña de coro a cargo de este grupo que se llama Los Siete, que está dirigido por el maestro Patricio Gómez Junco, en donde seguramente tienen una selección muy interesante, sobre todo de música antigua, música del Renacimiento. Entonces, seguramente va a ser un programa muy interesante en que va a presentar, y es otra de las invitaciones. Va a seguir habiendo más invitaciones a conciertos. Aquí yo les pediría que se acercaran a la página de Facebook Melomanía 102 de Radio Nuevo León. Allí vamos a estar actualizando, porque la verdad es que sí hace falta actualizar, porque van a estar saliendo más y más. Tenemos el Coro Sinfónico Nuevo León, que ayer se presentó, va a tener un concierto de Navidad. Pero me dijo el maestro Gutiérrez, te digo la próxima semana, entonces como voy a venir el próximo viernes, ya va a haber pasado. Entonces, por lo pronto, bueno, pues estar al pendiente de las páginas de Facebook. Melomanía. En Melomanía 102 de Radio Nuevo León, ahí vamos a estar actualizando y, por supuesto, resolviendo dudas, preguntas o lo que nos quieran decir. ¿Tienes pases para el concierto el lunes? El de lunes, de la Orquesta Magna de Cámara de la Facultad de Música, nada más con su nombre, pase doble. Excelente. 2020-8865 para que llame. Y gracias, Josefina Benavides, gracias por esta abundante agenda de música de concierto. Gracias. Hasta luego. Continuamos con más. Así es, para seguir escuchando de música, no se vaya, hacemos una pausa y regresamos.
Bueno, estamos escuchando parte del repertorio de La Tribu, un grupo de rock mexicano de lo cual estará hablando en esta ocasión Gerardo Cortés, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, bien, con el gusto de siempre de saludarlos y platicarles, como ya mencionas, la música de rock. Pero bueno, esto tiene un factor muy especial. Quizá a lo mejor la información no viene clarificado, pero vamos a estar platicando y expanderlo un poquito más. Primeramente, bueno, sí, nuestra necesidad es obviamente promocionar lo local. Y esta agrupación de La Tribu se abrió camino a finales de los años 60 y en los años 70, después de que en México todo lo que imperó fue rock and roll en español, desde finales de los años 50, Gloria Ríos, posteriormente agrupaciones aquí muy famosas en Monterrey como los Rockets, los mismos Rebeldes del Rock, los Sinners, después los solistas que se desprendieron de muchas de esas grandes agrupaciones que ya, pues bueno, se platica muy frecuentemente, Angélica María, Alberto Vázquez, Enrique Guzmán. Pero bueno, después de todo este movimiento de los años 60, se gesta una manifestación muy a contracorriente de lo ya establecido, es decir, una música no tan ligera, por llamarlo de una manera, se buscaba una expresión un poquito más agresiva y siguiendo los cánones tradicionales de la música norteamericana. Es por ahí que comienzan a ingresar y a aglomerarse una cantidad de grupos que muchos de ellos vieron su luz en Avándaro de 1971, y agrupaciones tanto de Guadalajara, de México, de Tijuana y de Reynosa, pero especialmente de Monterrey, de lo cual es precisamente esta agrupación de La Tribu, que aunque no participó en muchos de estos movimientos, pero sí generó controversia y a la vez también una revolución musical, porque era adherirse a una tradicional banda de rock de piano o teclado, guitarra, bajo, batería y voz, la sección de alientos. Que recordar los grandes grupos norteamericanos y europeos que generaron este tipo de formas, Sangre, Sudor y Lágrimas, por mencionar alguno. Chicago Transit Authority, que en los años 60 estaba perfilando como los fuertes y los grandes ecos de este contexto. Entonces esta agrupación tomó esta forma, esta agrupación liderada en ese entonces por Leopoldo Labastida, Polo Labastida, ya conocido de todos, el mismo Miguel Morales, y Edmundo Sainz, que es precisamente a quien pues dedicamos esta parte, fallecido hace algunos días, líder también y sublíder de esta agrupación, y también colaboró para la composición de algunos de estos temas. Si bien este tema, que ya pertenece a la última etapa de este grupo, ya por 1971-1972, no les dice mucho, este tema que les vamos a presentar, que también tiene las mismas gráficas, no hay otro material, al menos de esa época, con estos integrantes en vivo, pero nos va a dar una muestra de esto que les vamos a presentar, si ya está preparado esta música, esto que se llama For Losing You, Por Perderte, de 1971, en memoria de Mundo Sainz. Vamos a disfrutar esto y seguimos platicando de La Tribu al regreso. Left alone, he played.
Bien, en estas producciones, aparte de Polo Labastida en la voz, está Miguel Morales en el órgano. Raimundo Sainz es de quien estamos haciendo mención. En la guitarra líder, Javier Gatz en la batería, Martín Collins al bajo, Ramiro Quintanilla al trombón, Salvador García a la trompeta, Ricardo Guerrero al saxofón y Mariano Guerrero al saxofón. Todos ellos pertenecieron a este movimiento con esta agrupación de la tribu. Y bueno, pues abrimos como siempre este compás para recordar a los amigos, y en esta parte tan importante de este rock, por eso insistimos y casi siempre que se nos da la oportunidad platicamos. Hay una carente línea de forma y de tiempo y de contexto musical que nada de lo que actualmente se produce, al menos en el ámbito del rock, siquiera se parece un 10% a lo que en ese entonces era. Sí. Y esto es un ejemplo básico. Podemos abrirnos a otras cosas, ya lo hemos hecho y en el transcurso de los demás programas lo estaremos viendo. Por lo pronto, 2020-8865, nuestra vía de comunicación para cualquier cosa que ustedes quieran mencionar o pedir, les estaremos cumpliendo en los siguientes programas. Y a mis compañeros ya les comento, ¿qué les pareció esto de la tribu? Ya tenemos preguntas, ¿verdad, sí, Cristina? Bastantes. No, básicamente dos. Una, ¿en qué momento el rock se convirtió en una corriente en México con temas que no fueran covers? Porque tú lo mencionabas al inicio, todo lo que cantaban los Teen Tops y todos estos grupos eran covers de lo que se producía en Estados Unidos básicamente. Y el rock ya con temas, digamos, originales, ¿a partir de qué década se empezó a gestar y con qué grupos? ¿Y por qué no tuvimos video el día de hoy? Es la otra pregunta. Bueno, aquí ya lo hemos comentado así entre líneas, de los años 70, así que está este ejemplo, aunque si bien no se podían separar del idioma, porque también hay una controversia en hacerlo en español o en inglés, claro, está evidente esto, pero es a partir de los 70, y qué decir, en los años 80, donde explotó de una fuerza descomunal. Y el video, bueno, pues es que lo tratamos de buscar por todos los ámbitos. Hay unas producciones ya de la tribu donde ya no son los miembros originales, obviamente algunos ya están fallecidos, pero no el original que asumimos que debe estar por ahí en algún cajón de algún escritorio, porque sí hay mucho material de mucha gente. Todo fue a partir del concierto de Bandora de 1971. Curiosamente, Luis de Llano llegó con mucha cinta, mucho video de muchos grupos, no solamente que participaron en Avándaro, sino en otros lugares, y de repente desaparecieron, o sea, ya no existen. Seguramente alguna gente los tiene por ahí en algún formato y no los ha transformado o no los ha transferido, o definitivamente no hay. Esperemos que estas bondades de la tecnología algún día nos permita ver esos videos, que en ese entonces, bueno, no había otra manera más que disfrutar la música en vivo y en discos LPs. Y que también tiene que ver con un aspecto sociopolítico de la época, ¿no? Lo comentábamos fuera del aire. Sí, lo hemos comentado en muchas ocasiones, el contenido de algunas canciones, no en este caso de la tribu, pero sí de otros grupos como Peace and Love o Love Army, el mismo Three Souls in My Manus, obviamente una réplica hacia una necesidad de una juventud, que sí, bueno, ahorita sí se tiene, pero bueno, están en su lado de confort y no lo piden, más bien se adhieren a lo clásico. Así es. Bueno, Gerardo Cortés, muchísimas gracias por esta sección, como siempre, de rock y un poco de blues, jazz, y nos has traído, bueno, por todos los géneros casi. Bueno, aquí andamos como siempre. El próximo viernes tendremos más sorpresas y aquí nos vemos. Y mañana a través de Opus 102 a las 7 de la noche y el domingo a las 6 a través de Opus en el 1510 de AM. Continuamos en esta otra tarde, no le cambie, vamos por más. Momento de hacer una conexión efímera para hablar de teatro y de la cartelera que tenemos para los próximos días. Y justo déjeme le comento que hay teatro allá para el rumbo de la colonia Mitras, ¿verdad, Cristina Torres? Así es, Casa Musa está ofreciendo la siguiente cartelera. Déjenme comentarles: los lunes, Secreto, y los martes, estas tres puestas en escena bajo la dirección de Hernán Galindo. Los jueves se presenta Cuando había granadas en noviembre, con texto de Leticia Huijara bajo la dirección de Carlos Guetta. La cita para cualquiera de ellas es a las 9 de la noche en Tulancingo 1110 en
Colonia Mitras. Sí, mayores informes y reservaciones, es importante que reserve porque es cupo limitado, es al teléfono 81-23-44-27. Y si quiere ver también teatro de cámara en otro espacio, porque lo que se presenta en Casa Musa podemos determinar que es como teatro de cámara, es un espacio pequeño, muy íntimo. También hay otro allá para el rumbo del centro de Monterrey que se llama El Círculo de Tiza. Y bueno, comandado ahí por Tere Medellín y David Gómez. Y este espacio está ofreciendo para este fin de semana una apuesta que se llama Boterito, una gordita en busca del amor. Y es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, además del inicio de la temporada de puestas en escena, ya el cierre de este año, con una estupenda puesta en escena balada para un amigo con La Percha Teatro. Y ya están aquí nuestros invitados del día de hoy. Me da mucho gusto recibir la presencia en primera instancia ahí en el Círculo de Tiza de Isabel del Bosque, que está presentando esto que se llama Boterito, una gordita en busca del amor. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Y de puestas en escena con arte está aquí con nosotros nada más ni nada menos que Pablo Luna, actor de La Percha Teatro. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto. Muy feliz contigo. De estar aquí con ustedes y de conocerte. Y está con nosotros también Grisel López, que en esta ocasión está dirigiéndote en esta puesta en escena. Sí. Bienvenida, Grisel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar. Ahorita nos van a dar los detalles de balada para un amigo. Sí. Y bueno, pero vamos a, ya que estábamos anunciando lo del Círculo de Tiza como espacio alternativo ahí en la calle de Modesto Arreola, ¿verdad? Casi esquina con Platón Sánchez. Boterito en busca del amor, teatro cabaret, Isabel, platícanos. Pues bueno, Boterito es una obra que jugamos con la idea de qué pasaría si una obra de boteros sale a la vida real. Y bueno, pues nos encontramos con muchas cosas, mucha discriminación. Y en la época actual, ¿no? Claro, hacia las personas con obesidad, siendo que México es el país con mayor índice de obesidad mundial. Entonces, bueno, esta pintura sale pues con esta vibra que tenía de que es admirada, de que todos, muy sexy, claro. Claro, y de que pagan millones por verla y cuando sale a la realidad... Ella quiere pues experimentar todo, ser tridimensional, comer, bailar. Y bueno, se encuentra con toda esta discriminación, con estas burlas, con este constante pensamiento que debería adelgazar. Y ya nos topamos con cosas muy serias como que ahora en ciertos trabajos te piden hasta ciertas tallas. También para el amor a veces nos dicen de que no, es que baja de peso para que seas más atractiva al sexo opuesto, ¿no? Entonces... Ella entra en este conflicto de, ¿tengo que bajar de peso y para conseguir todo lo que quiero? Pero si ella adelgaza, pues ya no va a ser una botero, ¿no? Y es también la duda que tenemos nosotros de que tanto debemos de nosotros ajustarnos a los cánones de belleza actual por salud, dejando nuestra esencia, ¿no? Sobre todo porque hay que tomar en cuenta que hay una gran diferencia entre lo que es una obesidad por enfermedad que hay que cuidar, pues, y evitar las enfermedades crónico-degenerativas y la diabetes sobre todo, a una cuestión que tiene que ver con la genética de un cuerpo, ¿no? O qué pasa cuando tienes hipotiroidismo, ¿no? Seguí el blog de alguien que tiene hipotiroidismo y que bueno, que ella decía, la gente se me acerca, me dice que ya deje de comer, me dice que no puedo conseguir trabajo, muchas cosas, y es como ni siquiera te has acercado a la causa de lo que yo tengo, ¿no? Claro. Pero es nada más una cuestión estética, es nada más verte y juzgarte. Y bueno, eso es lo que tratamos de una manera muy divertida como es el teatro cabaret. Uh-huh. Y con este giro de tuerca que nos hace pensar, nos hace reflexionar entre nuestras actividades cotidianas, cómo vemos a las personas que tenemos esta condición de obesidad, ¿no? ¿Sería una comedia, Isabel, o es simplemente una crítica social? ¿Qué pues, podemos esperar? Es teatro cabaret, es muy divertido, incluimos canciones, es bastante disfrutable, es muy satírico. Regresamos a los inicios de La Chachita Mala, retomando esta... ¿Qué es cómo se llama tu agrupación? Hay sí, que aclarar. Así es la compañía, nos habíamos hecho buenos y hecho teatro para niños, pero ya retomamos la crítica y el humor negro que caracteriza esta compañía. Y eso es lo que se espera, una obra de teatro cabaret donde es para, para adolescentes, adultos y lo que lo puede disfrutar. Y también aprovecho para decir la fuerza que está teniendo este género, que consideramos como género menor, que a veces no hay tanta información.
Y, por ejemplo, Tito Vasconcelos acaba de ser seleccionado por la medalla a Javier Villarrutia. Exactamente. ¿No? Entonces, se lo acaban de entregar en la Muestra Nacional de Teatro. Entonces, la fuerza que tiene este género en este tiempo me parece que va por buen camino a desempolvarse, a entenderlo más el público, también los creadores, y pues aprovechar todo la gran variedad que tiene para jugar con bastantes ideas y contraponerlas. Siempre cuando hablamos de teatro cabaret es inevitable no mencionar a Bertolt Brecht. Digo, es un gran exponente de lo que pudiera ser la base del teatro cabaret, de esta forma de criticar. Y recordemos su ópera de los tres centavos, que es justo esto, la crítica mordaz, ácida, directa, confrontativa, a través de números musicales y de una interpretación actoral. Claro, y tiene un texto que se llama Las cinco verdades para escribir, donde es como un manifiesto, como una biblia para nosotros, para los que hacemos teatro cabaret, donde dice, okay, bueno, no te vayas por el chiste, no, claro, te vayas a ridiculizar, no te vayas a ofender a las víctimas. Busca qué es la verdad, aquello que se debe decir. Uh-huh. Y bueno, Brecht, o sea, es genial, y ahí por estamos contraponiendo varias cosas, y tenemos a grandes actores de teatro cabaret. Está Eric Villanueva, está Maggie López haciendo a Boterito, está Idea Aguirre, Néstor Cáceres, y yo ahí estoy también haciendo algunos personajes, pero la van a disfrutar mucho. Ah, Idea Aguirre es fabulosa y tiene una potencia escénica tremenda, esa mujer. Y después de escucharla cantar en aquello de Alberto Ontiveros, que se llamaba, ¿cómo? Digo, ya se me olvidó el título de la obra. La Santa Sal. Uh-huh. Digo, esperar que cante acá en Boterito una gorrita en busca del amor, pues ya es algo que todos queremos ver. Ella ahí hace, por ejemplo, la Mona Lisa y... deliciosa. Es imposible no verla, la energía que tiene, y darle este giro a estas pinturas que son bastante sublimes, ¿no? Mujer de la Perla, el Nacimiento de Venus, uh-huh, y inclusive ahí sale el David de Miguel Ángel. Ah, muy bien. Entonces son pinturas que de alguna forma van a interactuar y van a hacer esa crítica con esta modelo de Botero que sale del cuadro. Ajá, y bueno, también hacer una crítica, bueno, hacia lo que está pasando con este despertar de las mujeres de defender nuestra postura, el género que ha sido como menospreciado mucho. Bueno, hablamos, por ejemplo, cómo las pinturas en ciertos momentos de la época de dictadores no fueron aceptadas, no fueron bien vistas, y fueron las pinturas quemadas, destruidas, sí, desaparecidas. Y por ahí hacemos también una relación acerca de qué onda con la violencia de género aquí en México, ¿no? Muy bien. Gracias, Isa. Pues haz la invitación directa al público que nos estás viendo en estos momentos en otra tarde para que vayan a ver Boterito, una gordita en busca del amor. Claro que sí. Los esperamos este sábado y domingo. Van a ser dos fines de semana, 2, 3, 9 y 10 en el espacio Círculo de Tiza. Los sábados estamos a las 8 y los domingos a las 6. Entrada general, $120. Y bueno, también este espacio de Círculo de Tiza que se presta para el teatro cabaret, para las mesas, para comer ahí, para cena, disfrutarlo. Bebida. Para que sea, bajar un poco lo sublime al teatro, ¿no? Y poder convivir nosotros como actores con el espectador. Así es, Modesto Arreola, 1207 Altos, casi esquina con Platón Sánchez, y hay teléfonos 2141-0108 para mayores informes ahí en el Círculo de Tiza. Y de ahí del Círculo de Tiza nos vamos al centro de la ciudad. Bueno, sigue siendo el centro, pero ahí en la Macroplaza, justo en la Sala Experimental del Teatro de la Ciudad, ya tuvieron su estreno los compañeros de La Percha Teatro, de esto que se llama Balada para un amigo. Así es. Escrita por ti, Pablo Luna, y dirigida por Grisel López. Sí. A ver, platíquenos. Hablando de crisis, ¿eh? Ahorita que hablaba de la situación de la cultura like, de cómo debe de verse una figura, también la cultura like como que está permeada en asuntos de las relaciones humanas, ¿no? ¿Qué pasa con esa balada para un amigo? Pues mira, Balada para un amigo es un monólogo escrito por Pablo Luna, y ahí es el actor también. Todo bien. Entonces, pues es una reflexión en voz alta. Es Pablo Luna en escena, pero nos invita a reflexionar porque este valor de la amistad yo creo que está un poco sobrevaluado. Sí. Nos invita a ver que las diferencias entre personas no precisamente tiene que ser una discordia, sino que se hablan, se arreglan, para poder tener, pues, a lo mejor una amistad, ¿sí?
En realidad, Pablo me platicaba cuando iniciamos a trabajar esta puesta en escena, le decía yo, ¿qué te llevó a escribirla? Y me dice, pues empecé a reflexionar de mi vida, dice, y una vez mi hija me dijo que qué era la amistad. Entonces, ¿cómo contestas eso? ¿Cómo contestas eso a tus sobrinos, a tu hija? ¿Qué es la amistad en estos tiempos? ¿Cómo les explicas? Así es. Eso fue lo que nos llevó. Por ahí hay un texto fabuloso de un francés que todo mundo conoce. Yo quiero pensar que todo mundo lo conoce, ¿verdad? Y quisiera que... Sí, que era piloto. Acá tú lo llevaste a escena con Teatro de Sombras. Hay un pasaje... Antoine de Saint-Exupéry. Hay un pasaje maravilloso en ese cuento donde creo que se define específicamente lo que es una amistad y es fabuloso. ¿Recuerdas? ¿Cuál, Pablo? Es el zorrito. El zor. Exactamente. No me acordaba. Qué sí, bárbaro. Sí, sí, sí. Y entonces, a ver, platícanos, Pablo, ¿qué representa para ti el interpretar tu texto? En esta experiencia que nos está diciendo Grisel como directora, es un abrirte de capa hacia el espectador regiomontano. Sí, fíjate que bueno... Creo que también la edad me ha hecho como volver los ojos hacia atrás, hacia mi niñez, y cómo cada etapa me ha ido formando como este ser humano que soy ahora. Y el encontrarme con el clown hace ya años, me ha permitido eso, el abrirme ante el público, el mostrar los sentimientos, el olvidarme de la actuación para jugar realmente, para mostrarme con todos los... defectos o defectos que tiene uno, ¿verdad? Son más. Y eso, o sea, esa es como todo detona. Ahorita es que escuchaba qué genio el de la música, el maestro. Lo detona los Kiss. En los 70, 78, que fue la primera vez que escuché a los Kiss. Y se volvieron mis ídolos. Kiss, me pintaba de los Kiss y todo. Y cómo mis hermanos formaron parte de eso, o sea, cómo ellos me regalaban discos. Tengo 11 hermanos, entonces de ahí se origina mi discurso de la amistad, el cómo no necesitaba salir a la calle a buscar amigos porque tenía amigos en mi casa. Éramos tantos que éramos amigos, nos peleábamos, jugábamos, entonces era muy divertido. Y de ahí detonó todo esto, me encuentro con un par de cuentos y no sé, o sea, el estar tanto tiempo dedicándome a esto ha hecho que la soledad es impresionante, como pareciera que está uno rodeado de gente y está muy solo uno. Sí. Y empiezas a valorar la amistad realmente. ¿Quién es verdaderamente un amigo? ¿O quiénes son compañeros? ¿O quiénes son amigos del Face, verdad? No, porque también tiene ahorita muchos amigos del Face. La situación esa que comentaba Grisel, ¿no? De que está muy sobrevalorada el término de amistad, sí. ¿No? Cuando virtualmente no es posible realizar amigos. Digo, no sé si esté equivocado yo, digo, un amigo es el que haces del contacto, del que haces en el aquí. Como decía Susana Zabaleta en una entrevista, es al que sabes a qué huele. ¿Sabes cómo? Entonces, eso es un amigo, no el que está tras un monitor, Cristi Torres. Es que creo que el concepto de amistad está un poco disperso, porque también eso es lo que pensamos nosotros, que venimos de otra cultura, de otra época, porque pues sí, fue hace años, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, la generación de los millennials valoran la amistad de distinta manera. Entonces, está muy interesante lo que nos vas a platicar en ese monólogo, ¿no? ¿De dónde sacas tú el significado de amistad? Claro, claro. ¿Qué es para ti eso? Sí, porque luego me he dado cuenta que dices, tengo 10,000 amigos en el Face, wow, sí. Y te los topas en la calle, sí. Y no te conocen. Entonces dices tú, y tú te quedas, ah, bueno, no, sí. No era cierto, ¿verdad? No era cierto, no era tan una amigo. Ficción. Sí. Una ficción. Oye, deberían de poner en Facebook categorías, ¿no? Oigan, hagan la invitación, por favor, ya tuvieron su estreno ayer, no dejen de ver Balada para un amigo, creo que es tanto como la de Boterito, lectura sobre la escena que son importantes reflexionar con los artistas regiomontanos, una relacionada con la cultura de la imagen, de cómo te debes de ver, y otra relacionada con las cuestiones estas de las relaciones humanas que son necesarias y es lo que nos hace ser humanos. Exacto. Vayan todos a la sala experimental.
Pues sí, los invitamos, estaremos 3 fines de semana, el día de ayer fue nuestro estreno, entonces los esperamos de jueves a sábado a las 7 de la noche y los domingos a las 6, por favor. Muy bien. Y importante que es teatro familiar. Teatro familiar, así por es. Eso está a las 7 de la noche de jueves a sábado. Así es. Y los domingos a las 6 de la tarde, ahí en la sala experimental del Teatro de la Ciudad. Entrada en 100 pesos general, no, 70. No, no, sí. Van a estar en 70 general. Sí, para que vayan. Para que vayan. Y INAPAM y estudiantes más. Estudiantes, niños, 50. 50, perfecto. Y bueno, rápidamente a avisarles y comentarles que en la Sala Guajardo también hay teatro y este fin de semana se presenta Kishkot, teatro documental y documentado, dirigido por Luis Guerrero, con un costo de 150 pesos. La cita es hoy viernes a las 8:30 y los sábados y domingos a las 8:00 y 6:00 de la tarde en el interior de Relaciones Culturales. Y bueno, hay mucho teatro también en el ISEM, está Mi Teatro y el Foro Arcadia, ¿verdad, Cristi? Así es, en el ISEM se presenta los jueves, habitación 402, a cargo de Casa Azul Producciones, con texto, actuación y dirección de Víctor Vázquez. La cita es los jueves a las 8:30 de la noche en este espacio ubicado en Padre Mier 516. Lo invitamos a que sintonice mañana en punto de las 3 de la tarde la cuarta pared en el 102.1 de FM. Ahí daremos el resto de la cartelera. Está Mi Teatro, recuerde, lo puede consultar toda la información en Mi Teatro Monterrey en Facebook, y el Foro Arcadia tiene más de 15 puestas en escena. Toda la información del Foro Arcadia en www.foroarcadia.com o también en Facebook a través de Foro Arcadia. Y bueno, ya nos tenemos que ir. Cristi Torres, muchísimas gracias por haber estado aquí también en otra tarde. Así es, gracias, Edgar, y bueno, esperando que tengan un lindo fin de semana. Llenémonos de eventos culturales y artísticos, que hay bastantes. Isabel del Bosque, Pablo Luna, gracias, Grisel. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.